listos, señores, ya en vivo y en directo. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, señores. ¿Cómo están? Buenas tardes, Abelardo. Buenas tardes, Chuito. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Rosita? Y vamos arrancando el programa de hoy. Pues ya bien contentos. Hoy ya se llegó el día miércoles. Muchas gracias a toda la raza que estuvo ahora en este fin de semana en el torneo, en la presa de Sugar Lake. Ahí vamos a ver más adelante lo que es un resumen primero de lo que sucedió en la presa. Y luego ya vamos a explicar un poquito más a detalle. Y tenemos también el día de hoy un tema importantísimo para todos nuestros amigos de Pescando la Historia, Michui. Vamos a platicar ahora de la historia de las lanchas Skipper. De las lanchas Skipper, excelente. ¿Cómo nacieron? Muy bien. Pues hoy tenemos excelente. Un programa de lujo. Ahí les vamos a pedir a toda la raza que los que ya están conectados, si les pueden seguirse al botón de compartir, ahí se lo vamos a agradecer muchísimo. Muy bien, pues nada más para comentarles que antes de entrar a detalle, que está también con nosotros Ocle de Monterrey. ¿Qué me dices, mi hermano? Así es, compadrito, pues invitar a toda la raza que visiten Ocle Monterrey, ubicado aquí en la ciudad de Monterrey, en la avenida Alfonso Reyes, número 343. 343, en Country Tesoro, dentro de la tienda de Bike Store Country. Pueden encontrar pues toda la variedad de lentes Oakley para todo tipo de deportes. En especial lo recomendamos mucho para lo que es la pesca deportiva, que obviamente pues es uno de los herramientas más importantes de nuestro equipo de pesca, son los lentes de pesca. Así es, pues ahí están apareciendo en pantalla los teléfonos. Es Oakley Monterrey, el teléfono es el 8183490191. Entonces ahí les pedimos a la raza, si quieren separar una cita para ir a ver sus lentes. Hay mucha variedad de lentes, así ya llegaron los nuevos. Entonces vale la pena que se den la vueltecita ahí a la tienda de Oakley. Super precios, mejores precios en Estados Unidos en muchos modelos. Y pues la ventaja y que es la garantía aquí directamente en México. Es correcto, compadre. Muy bien, pues ¿qué les parece si entramos a tema? Vámonos, adelante. Nos vamos ya directos al Sugar Lake. Vamos a Sugar Lake. Bueno, pues vamos. No quiero ver la base. Vamos a prepararnos acá con video. Si me dan oportunidad de switcharlo. Ahorita lo metemos. Para compartirles allá a la raza lo que vivimos. Comparte el video, Recita. Ahí viene el botón compartir. Y nos van a ayudar bastante a llegar a más gente. Más gente nos acompañe. ¿Quién le sabe, compadre? Sí le sabe, compadre. Ahí vamos. Es que necesitamos más corum. Ahí va la raza conectándose. Ahí vamos. Ahí van a ver todo lo que pasó durante el torneo. Uno de los torneos más importantes de Sugar Lake, compadre. Organizado por el Club Basura. Un diablo en el cielo. Para el Pidio Rodríguez. La historia cambia para el equipo de Bass Days en la segunda etapa del Circuito Noreste, torneo denominado Un Diablo en el Cielo, en honor a la memoria de Elpidio Rodríguez Villarreal. Un torneo en el que las circunstancias del embalse lo harán muy diferente. El reporte de pesca por más de 3 semanas, muy lenta y pocos piquetes. El agua muy revuelta e incluso una inmensa cantidad de redes lo hacía más difícil. Además, el cierre de la presa por 5 días antes del torneo lo hacía interesante y complicado a la vez. La presa Marte R. Gómez, también conocida como la presa del Azúcar, es una presa ubicada en el cauce del río San Juan, en el municipio de Camargo, Tamaulipas. Torneo en donde hace que los pescadores tengamos que poner a prueba todos los conocimientos y una gran capacidad de adaptarte.
y tomar decisiones en el preciso momento de la competencia. Agradecemos al equipo Basura por su hospitalidad y la organización de este gran evento. Más de 70 embarcaciones con muchas de las mejores cañas del país se dieron cita para competir durante 2 días por medio de calificación de puntos. En este evento, 3 premios al golón de cada día y una bolsa garantizada de 200,000 pesos, además de una convivencia de lujo. Fue lo que se vivió durante este fin de semana. Preparen su asiento, estamos listos. Comenzamos. Amigos, vamos a un corte comercial y regresamos con un resumen especial del día del sábado. No se vayan.
lace-up boots and faded jeans, a homemade sandwich, a half a jug of tea. Delicity Market Delicatessen. Delicity Market Delicatessen. Cuando llega ese momento difícil y hay que tomar una decisión, Grupo Funerario Hernández te ofrece un servicio funerario inmediato con excelentes instalaciones y atención de primera calidad para una despedida digna. Visita nuestra página prevenireserregios.com. Grupo Funerario Hernández. 8372-2111. Estás viendo Buzz Days, el primer programa en vivo por internet. Continuamos con un resumen especial del día sábado. Quédense con nosotros y compartan el video. Continuamos. Señores, buenos días. Vamos llegando aquí a la presa del Azúcar Marte R. Gómez. Vamos iniciando nuestro primer torneo. Chuy, buenos días. ¿Cómo andamos? Hola, compadre, ¿cómo estamos? Sí, compadre, estamos aquí en el torneo de el Club Basura. Un torneo, pues ya tradicional aquí en esta presa. Vamos arrancando. La pesca ha estado complicada según los reportes de los compañeros. De los últimos 3 semanas. Así es. Pues vamos a ver cómo nos va, compadre. Pues vamos a invitar a toda la raza que se quede con nosotros. Ojalá y se nos dé sacar las lobinas grandes de aquí, de esta tradicional presa, que todo el mundo sabemos que salen excelentes ejemplares. Y bueno, pues vamos a invitar a toda la raza que se quede con nosotros y que compartan el video. Empezamos. Sabíamos que el torneo iba a empezar mucho, muy lento. Cualquier pique, cualquier movimiento extraño, estábamos siempre buscando las lobinas en todos los lugares, cubriendo todas las áreas, tronco por tronco, con una paciencia para poder lograr hacer un buen papel. Que picó.
brincó, güey. Porque vi que se movió la rama. ¿En serio? ¿Y sabes qué, güey? La agarró cayendo. Bueno, lo vine. Marca la voz. Sí, vamos acá. Bueno, señores, pues vamos a ponerle nuestro fish alive. Estas son las muestras que nos dieron aquí en el torneo. Y es una para el sábado y otra para el domingo. Así de sencillo, mitad y mitad. Ya no necesitas hacer absolutamente nada. Fish alive, conserva vivas más tiempo tu lobina. Movimiento naranja. Tu culeta en tus manos. ¿Te pegó cuántos pies, güey? ¿5 pies? 6 pies, 7 pies. ¿Qué hay, racita? ¿Cómo estamos? Hasta el momento llevamos 2 lobinas. Una chiquita apenas de 14, una de kilito 300. Ya empezamos a tener un poquito más de piquete y se nos fue una buena. La diferencia es que nos corrimos un poquito más profundo. Estamos pescando 2, 3 pies, nos salimos un poquito a los 6 pies y fue donde vimos un poquito más de actividad. Estamos tirando speed crow, cangrejitos más pequeños, buscando que activar un poquito la lobina, que se animen, no presentándoles un señuelo tan grande. Y pues ahí vamos, el piquete no está nada fácil. Ahorita a lo mejor vamos a bajar el tuxeno un poquito más pequeño para que sea una presentación todavía más atractiva para la lobina. Y pues ahorita a ver cómo nos va. Chuy me recomendó utilizar señuelos más pequeños. Después de utilizar la tinta atrayente en un señuelo de Miyagi, decidí hacer algunos lances para ver si lográbamos capturar alguna lobina. Miyagi nunca te deja morir. Miyagi. ¿Afuerita? Sí, afuerita. Miyagi. Vamos a marcarla. Tercer lobina. Lenta la pesca. Todavía no traemos nada. Nada bueno también. Nada bueno. Vamos a seguir pescando. ¿Cuatro lobinas? Esto la agarró y la sacó del nido. Sí. Hambre y no quieres comer, güey, te pones un filetote. No quiero, güey.
y los otros allá al otro lado. Cambies. Ya tenemos la cuota, Chuy. Ya, es el primer cambio. The chief is coming this club. ¿Qué se está comiendo el scope? No salió. Apenas te iba a decir, güey, que la lobina que vi en el sonar estaba fuera del palo. Sí. Dije, a lo mejor las hembras están afuera del palo. ¿Y cuando le tiré por afuera? Muy buena lobina. Primer buena. De esa. Cuatro de esas. ¿Cuánto la más chiquita, compadre? Estaba del lado izquierdo. Simple vista, hacemos el cambio. La clorofila. Muy buena, güey. Sí, sé que la traía para afuera. Sí, sí. Buena lobina, compadre. Le dieron nada. Nos equivocamos de lugar. Le digo, la vamos a tirar nomás de este par de palos que están ahí solos. Y una buena lobina. Vamos a tomar una foto de junto. La blanca la más chiquita. Sí, tomamos una foto. Cambio lobina, ya vamos a sacar una lobina muy buena. Faltan dos buenas y cambiar una media. Vamos para el agua.
kilos 240. ¿Eh? 11 kilos 240, compadre. Pensábamos que traíamos 9, 10 kilos. Y bueno, pues traemos los 11 kilos 240. Vamos a ver mañana, a ver cómo nos va. Hay un primer lugar. Anda en 15 kilos. 15 kilos. Y el Golomba en 4,800. A ver cómo. Todavía falta mucho para registrar, apenas claro. Va la primera tanda, van a cerrar la segunda tanda de registro. Los últimos van a registrar a las 4:30, entonces todavía falta mucho equipo. Vamos a ver cómo se va moviendo aquí la tabla. Vamos acá con Fabián. Bien, pues nos encontramos con Fabián de Barraco. Sí, es, compadre. Oye, compadre, a ver, platícame qué onda. ¿Cómo les fue hoy? Oye, compadre, pues estaba difícil la pesca. En la mañana vinimos a sacar la cuota a las 10 de la mañana. La sacamos en cuestión de 20 minutos, las 5. Y da cuenta que de ahí para allá se calmó la cuota, se calmó la pesca, te digo que casi el 100%, compadre. Así es. O sea, alcanzamos a devolver 2 nada más, sacamos como quien dice 7. Al final se me peleó una bien buena a mí. Ajá. Pero pues ahorita vamos bien. Compadre, ¿cuál es el peso total que traes? 15,905, compadre. Son los culpables ahorita. Ahorita van en primero. Así es. 15,900. Así vamos. Pues muy bien, compadre. Ahí, pues para que les platiques ahí a la raza con qué salió. Estuvimos tirando en la mañana un senco, compadre, nos funcionó. Después cambiamos a cangrejo, igualmente nos funcionó. Pero tío, fue cuestión de 20 minutos. La báscula para el equipo. Pero pues gracias a Dios fue bien. Cierra dentro de 4 minutos. Llevamos el golón ahorita. Báscula para el equipo. 4,830, mi compadre Jaime Hernández. Cierra dentro de 4 minutos. Gracias. Pues gracias a Dios, ahí vamos. Perfecto, compadre. Pues un saludo ya a todos los barracos y a toda la raza que siempre está al pendiente de estos hombres. Saludos a toda la raza. A echarle ganas mañana. Saludos. Bien, amigos, pues tenemos los resultados del día. Hoy sábado tenemos con que en primer lugar se quedó Jaime Hernández con Fabián Rodríguez con un peso acumulado de 15.905. En segundo lugar, Tori Díaz y Rolando Espronceda con 12.075. En tercer lugar, Arnoldo David Treviño con Alonso González teniendo 11.490. En cuarto lugar, Roberto Manuel Morton y Ramiro Garza García con un peso acumulado de 11.475. En quinto lugar, Chuy Morales Jr. y un servidor, nos quedamos con 11.240. Sexto lugar, Reinaldo Tafish Canavati y Jorge García Cárdenas con un peso de 11.120. ¿Qué hay, señores? Pues ya estamos aquí de regreso con ustedes, estamos aquí preparando cañas, cambiando líneas y dejando todo listo para ya mañana empezar el torneo. Tenemos pocas horas, Chuy, y pues la idea es superar o al menos mantenernos en el mismo pesaje que tuvimos el día de hoy. Superamos a 11.240, entonces la meta de mañana es pues hacer lo mismo, Chuy. 11 o 12 kilos. 11 o 12 kilos. Y nos metemos a la pelea. Y ya nos metemos allá a la pelea, ojalá y podamos entrar dentro de los primeros 10, que pues esa es la misión. Bueno, Chuy aquí está bien concentrado. No puedo dejar de pensar en sombre de tío. Vámonos al estudio, raza, ahí nos vemos más adelante. Vamos a dejar la primera parte y la próxima semana vamos a continuar con el día domingo, así es que los invitamos a que se queden con nosotros. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos al estudio, racita. Llévense los libros. Llévense los libros. Va a haber preguntas y respuestas. ¿O es el estudio, no? Estudia. No te pierdas el desenlace de este gran torneo. La próxima semana nos vemos nuevamente con la segunda parte de este gran evento. Muchas gracias al equipo Basura y a todos los involucrados para la realización de este gran torneo. ¿Este cuál es? Uy, qué suerte tengo. Listo, señores, ya estamos aquí en vivo y en directo nuevamente con ustedes. Y tenemos... ¿Qué nos está llegando? ¿Qué nos está llegando? Nos va llegando, a ver, Chuy, qué bárbaro. Pues, ¿qué te mandaron? Una opción para... Vieron nada más, ver, qué chulada. Un vasito, un birmato, michelado. Con todos los poderes. Con todos los poderes del campeonato, dice aquí mi compadre. Déjame los voy poniendo aquí este lado para que la raza los vaya viendo y se le vaya saboreando. Aparte ya son las 6 de la tarde, ya se puede.
Ya. Desde la mediodía. Después, mira nada más este. Es piña. Carne piña, seca. Con carnita seca. Carnita seca. Y este es el clamato. Chilito en polvo. Con camarón. Y carne seca y pepino. Qué delicia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo me hago la boca. Oye, pues muy bien, el viejón festejando con nosotros el primer lugar. Y bueno, pues bien contentos, compadre, de lo que vivimos en el torneo. No sé qué me puedan decir. Ya les dijiste lo que va a pasar el otro programa. Pues ya saben. Ya saben. De hecho, hay muchas felicitaciones. Si me permiten, vamos a leer así rápidamente. Rolando Morales dice, felicidades, primo. Ulises Raúl Mijes Llovera. Saludos y muchas felicidades por este logro. Parito. Jesús Vergara Rodríguez, saludos desde Sevilla. Desde Sevilla. Pedro Raúl García Martínez dice, muchas felicidades y un saludote y fuerte abrazo a don Jesús Morales, señor, un tipazo. Y gracias por el parote que nos hizo haber vivido con nosotros las Aquilino, las aventuras. Él ya sabe de qué hablo y si conocen alguna bruja para una buena barridota. Déjame hacer un paréntesis ahí. Unos amigos de Torreón venían de Laredo con una lancha. Ajá. Y se les descompuso la camioneta entrando a Monterrey. Oye, pues danos un ride. Dije, ¿sabes qué? Ten una vuelta pendiente a Torreón. Le dije, ah, vámonos. Pasé por ellos el lunes a mediodía, ahí en un hotel que estaban con la lancha. Ajá. Nos fuimos, se nos voló una llanta pasando un saltillo. Pusimos la refacción. A los 40 kilómetros se voló la segunda llanta otra vez de refacción. Nos fuimos a Torreón a conseguir dos llantas nuevas porque andábamos en las vulcanizadoras de ahí de carretera y no había. Un amigo que tiene llantera nos las mandó para acá y no, total, unas aventuras. Show. Terminamos a la 1 a.m. en el hotel ya allá en Torreón a dormir. Órale. Pero muy padre, ¿no? Muy buena raza. Un saludo, un abrazo. Pues un fuerte abrazo ya a toda la raza por allá. César Valle, excelente, felicidades. Eduardo Cerros, Chuy Morales, Carlos A. López, saludos a Camargo Tamaulipas, a Juan Rodríguez, saludos, felicidades por su primer programa. Dame un segundito, déjame ponerle aquí, ya nos estamos adelantando con el tema. Eduardo Arredondo Rodríguez, Los Carrizos Pesca, Chuy Trujillo, Eloy Gutiérrez Rubio, Cuchi Villarreal, Miguel A. Cruz, Alejandro Núñez, Chendo, Malberto Treviño, Enrique Chávez, Carla Jaime, José Ojeda, Ricky Sainz, Gustavo Orozco, Ricardo Tamés, Poncho Villarreal, Eduardo Morales, Alfredo Javid, Luis Antonio Estrada, Gerardo Adrián Guerra, Javier González, Abraham Cuevas, Roberto Morton, Guillermo Abud, Mr. Bass, Aguascalientes, saludos, muchas felicidades. Que está ahí conectada. Mauricio Chapa, Bass One, los felicita por su primer lugar. Gracias, compadrito. Que por cierto, es el cambio de mesa directiva, estamos súper invitadísimos. ¿Dónde? Para ir con ellos, ya nos van a dar dónde el lugar. ¿En Aguas o dónde? Es aquí en Monterrey. Ok. Alejandro Muñiz. Bass One. Bass One. Ok, ok. Alejandro Muñiz, eso es agua dulce, ¿cierto? Pesco agua salada. Pues es agua dulce. Es agua dulce, sí, porque a lo mejor no es de por aquí. Jorge Rivera Franco, Guillermo Abud, saludos y que sigan esas capturas. Marco Rubio, ingeniero Abel Flores, muchas felicidades, saludos. Juan Francisco Silva, felicidades. Fabián Rodríguez. Pues hablando de don Birmato, ya nos hicieron aquí el mira, qué buena opción para don Birmato. Por favor, a ver, tú pediste este. Es el mío, un pechón. Es el lechonito. Pues ahora sí, no es lo mismo verlo que probarlo. Ahí con el perdón de toda la gente que nos está viendo, ya sé que se les antojó. Ay, pues qué rico está. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Fíjate, por dentro es lo mismo, pero ve esta cosa acá por fuera y como que se combina. Mira nada más. Y ahora con carnita seca. Con camarón. Con camarón. Camarón. Mm. Pepino, qué rico. Delicioso. De hecho, voy a aprovechar para irnos para la trivia. ¿Cuál fue el peso de la lobina más grande? Del primer día. Del primer día. Ahorita lo mencionó ahí el que la sacó. Así es. Ahí salió ahorita el peso. ¿Qué se van a ganar? Un kit de don Birmato. Ok. Entonces ahí para toda la raza que se nos puede contestar de cuál fue la lobina más grande. Del primer día. Del primer día. Ahí en el torneo. ¿Cuál fue el peso exacto? Uh-huh. Sugar Lake. A ver si pusieron atención porque está muy complicada la pregunta. Muy bien. Ah, ya la tiraron, parece. A ver. No veo. Ya. Hala. Ya lo tenemos. Gerardo Ibarra Junior. Pues muchas felicidades, compadre. Ya tenemos ahí. Compadre, bien atento, compadre. Muy atento, pues estuvo bien al pendiente. Un saludo a Gerardo, buen pescador. Vámonos a los temas importantes antes de empezar a pescando la historia. A ver. El agua. ¿Cómo la vieron ustedes? Mira, es clásico que saliendo de invierno,
el agua tiene muchos nutrientes. Entonces empieza a salir el sol y calor, empieza a hacer muchas algas. La gente se quejaba que había muchas algas verdes. Verdes, empieza a calentar el sol y sale el sol y empieza a hacerse una alga verde. Dicen que no es buena, pero como que están saliendo los pescados por ahí. Son algas. Te mancha mucho las lanchas, inclusive la. Sí, sí, lo que está en la superficie. Notamos lugares en donde sí se notaba mucho el color. De hecho, hay una lobina que le pusimos la clorofila. Salió toda verde. Salió toda verde. Y nos llama mucho la atención que el tipo de. Dependiendo de la zona en la que está. Me di cuenta que en las zonas más cálidas, por ejemplo, allá por la zona de los García, que pues le pega mucho menos el aire y el norte, etcétera, etcétera, había más alga en el agua. Por eso mismo también nos enfocamos más a pescar la zona del Vaso. Del Vaso. Así es. Mira, la presa del azúcar tiene mucha materia orgánica, o sea, en el agua. Por eso el agua nunca se ve clara. Bien. No se ve el agua limpia. Esa materia orgánica es la que es la base de toda la vida del presa del azúcar. Esas son algas, son fitoplancton, que se la comen también unos camaroncitos pequeños, microscópicos, con crustáceos microscópicos, que se comen a esos, son el zooplancton. Bien. Y ese plancton se lo comen las sardinas, o sea, las cuchillas, ¿verdad? Comen de los dos, el zooplancton y el fitoplancton. Que inicia la cadena. Esa va a ser la cadena, o sea, por eso el azúcar es el azúcar. Si te fijas tú, cuando ves el sonar, ves manchas y manchas de mucha comida, o sea, mucho pez forraje, que viene siendo el geyser shad o llaman también cuchilla, y pasar un kilo, a lo mejor esas cosas. Otro de los puntos importantes también que nos estuvieron comentando y lo estuvimos platicando varios pescadores ahí dentro del torneo, era del cierre de la presa, nos permitía pescar desde lunes. De lunes hasta viernes. El sábado en la mañana. Hasta digamos que hasta el sábado. Cerrada de lunes a viernes, no se pudo pescar lunes. Exactamente, ¿qué opinan de eso? Muy bien, porque, o sea, está menos estresada la presa, se presta menos a que alguien haga travesuras, que vaya a pescar una lobina en la mar y para cuando empiece el torneo la mente al viver. Que no, ¿qué? Hay gente y así, pero no, sí, pero hay, se ha visto. De todo hay en la Viña del Señor. Y también otra cosa excelente, que llegaron a un acuerdo con la gente de la cooperativa. Sí. Y no hubo redes en sábado y domingo, ni una red. Muy, muy padre, bastante. Sí. Sobre todo ahorita en la que estamos pescando bajos, en áreas de desove, pues ya el hecho que no haya redes, ya la lobina le da mucho más facilidad de poderse meter al bajo. Yo creo que fue también muy, muy importante para que la pesca se diera un poquito mejor, porque se habían estado reportando días de una lobina, dos lobinas, cinco lobinas máximo. Como máximo en todo el día. Estuvo complicado, pero yo creo que no tanto como días anteriores. Así es. Así es. Eso fue un gran acierto de haber hecho esa concesión con la gente de la cooperativa. Sí. Y nos permitió pescar con mucha libertad. Muy bien. Toda la zona. Muy bien. Otro de los puntos, el utilizar el Fish Alive durante el torneo. Vimos ahí que mucha gente sí lo usó, mucha gente no lo usó aún y que lo tuvieron en su embarcación de regalo. De regalo. Y pues, felicitar ahí al club Basura que tuvo esta iniciativa de brindarle a cada participante un kit de Fish Alive, obviamente buscando y la conservación de la especie. Entonces, una felicitación al equipo por haber tomado esto en cuenta. En lo personal, yo creo que es parte del éxito de los torneos. Así es. El poder estar pescando tranquilo, sabiendo que las lobinas están en buen estado y obviamente teniendo los cuidados necesarios, ¿verdad? Que debemos de tener con los viveros. Ahí nos hablaron los directivos de Fish Alive y también le mandamos un saludo a Ángel de León. Que también lo estuvo usando y con mucho éxito. Él metió el segundo día 15 kilos. Casi 14 y piquito, 14, sí. 70. Traer una lobina más grande en el vivero implica que tiene que tener más oxígeno, ¿es de acuerdo? Claro, claro. ¿Sí? Es la misma agua, pero para más volumen, más masa de peces, o sea, respiran más. Perfecto. Muy bien, señores. Pues bueno, eran los tres puntitos que queríamos tocar, que fueron temas que se vieron durante el torneo y bueno, pues ahí para dejarlos bien en claros ante todos ustedes. Muy bien, Chuy, pues nos vamos a Pescando la Historia. Ahora compare. Vámonos directamente a Pescando la Historia y me comentabas el tema de hoy, Chuy. Vamos a platicar de las lanchas skitter, Abelardo.
At Skeeter Boats, we have always built performance fishing boats. Listo, Chuy. En 1948 se hizo la primera Skeeter, compadre. La hizo un señor de nombre Holmes Turman en Shreveport, Louisiana. Era de 13 pies de longitud y estaba hecha de triply marino, moldeado. Okay. Así se hicieron, fíjate, en el 48. Estos le pusieron Skeeter porque la lancha es larga y picuda y semeja un mosquito. De ahí viene el nombre Skeeter, ¿verdad? Esas son las Skeeter, ahí pueden ver. Ahí estábamos viendo en pantalla. El fondo era plano. Y después Skeeter fue de los primeros innovadores en entrar en la fibra de vidrio. Lo que hizo también poder producir más botes. ¿Verdad? En 1961, Ben Cook se cambió la producción a Longview, Texas. Lo cual le permitió, pues, tener más capacidad de producción, y ahí nació la compañía Skeeter Marine. Durante ese periodo ya empezaron a hacer las de 15 pies. La de 15 pies ya venía con, ya no era nueva del motor de palanca, sino ya venía con control remoto, con lo que se llamaba el stick steering, lo cual era un bastón montado a un lado del casco. Le dabas tú, hacías tú hacia atrás y hacia adelante, y daba vuelta a la izquierda o a la derecha. Para atrás era izquierda, hacia adelante de derecha. Yo tuve una lancha con ese tipo de... Estas eran la Super Skeeter y la Skeeter Magnum. ¿Quién diría que desde ese momento ya andaríamos evolucionando a lanchas de 20, 21 hasta 22 pies que hay en estos días? El siguiente paso de Skeeter fue en el 75, donde se cambiaron a Kilgore, Texas. Ahí introdujeron la primer lancha de fondo de B con 150 caballos. O sea, lo que ya parece más a los bass boats de hoy. Así es. Se llamaba el Wrangler. En el 83 la compró la compañía Coleman, famoso por mucho equipo de campismo. Ahí empezaron a hacer las de Fishing Ski, también hicieron las de Walleye, y algunas de fondo B más pronunciado. Y siguieron haciendo de los líderes, de los marcas líderes de la industria. En los 90s empezaron con la serie en los 80s la serie SX, y en los 90s la serie ZX. Que ya son las que ya conocemos nosotros. Sí, no, y después sacaron también las I-Class y las FX. También. En el 96, Yamaha Motor Company compró la Skeeter. Sigue siendo el dueño hasta la fecha. Y ha sido de los líderes, Skeeter ha sido de los líderes en innovaciones. O sea, en muchos, muchos conceptos que ahora son estándar en muchos botes, ellos fueron muchos innovadores. Realmente es una de las compañías, pues, más conocidas en el mundo, junto con otras como, o sea, Ranger, etc. Claro. O sea, tiene mucho. El primer bass boat de la historia lo hizo Skeeter en el 48. Yo creo que siempre fueron de las lanchas que se veían más modernas a la época, ¿no? Sí. Por la forma ahí más picuda y más hidrodinámica. Sí. Entonces siempre se veía que estaban innovando, sobre todo en el diseño. Es una compañía de mucho prestigio. Y unos botes excelentes. Así es. Por muchos botes en este actualmente. Muy bien, Micho. Esa fue la historia de Skeeter. Una breve historia. Muy bien, racita. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta historia? Déjame rápidamente para irme con mensajitos. Dice... Yo tengo ahí un saludo, compadre. Adelante con los saludos. Un saludo ahí muy especial para el niño Ian Balam, que está ahorita, yo creo que ya regresando ahí de Sombreretillo. Ajá. De pescar con el buen Juanito Rodríguez, nuestro camarógrafo estrella. Así es. Un gran saludo, es un niño ahí que le gusta bastante la pesca. Así es. Y por ahí le mandamos un detallito muy especial. Claro. Con todo el cariño y un fuerte abrazo a Ian. Un saludo a Ian, y bueno, pues que se la pasen padre, ojalá y saquen muy buenas lobinas. Ahí les vamos a pedir fotos
manden fotos y videos de Juanito, de allá de Sombreretillo. De su pesca. Así es. Un saludo a toda la raza de Sombreretillo. Muy bien, compadre, déjame ir rápidamente. Hay que ir a Sombreretillo a pescar, compadre. Ya tenemos, ya está programada la vuelta. Guillermo Abud, saludos y que sigan con eso. Marco Rubio, ingeniero Vélez Flores, muchas felicidades, saludos. Juan Francisco Silva, felicidades. A Fabián Rodríguez. Juan Enrique Sandoval, Marco Monti Ruiz, felicidades, excelentes capturas, saludos. Alberto Vieira está con nosotros, Alejandro Morales, Carlos López, saludos desde Camargo, Tamaulipas, a López Pepeyen, Gerardo Ibarra, muchas felicidades, vámonos a China, vámonos. Vámonos, compadre. Abraham Cuevas, saludos desde el tráfico de carretera Laredo, Team Big Fish. Saludos, compadre. Saludos a toda la raza. Paciencia. Sí, hay mucha raza que sabe que sabemos que anda ahorita manejando. Sí, ahí, la primera hora de salir del trabajo. Héctor Rubio, saludos. Israel Portillo, felicidades al triunfo. Humberto Vargas Mendoza, muchas felicidades. Juan Ramón Esparza, saludos, señores, felicidades. Jesús Ángel de León, saludos a los tres. Saludos, Doctorito. Gracias, Doc. Felicidades también. Igualmente, felicidades por el segundo lugar. Pedro Raúl García Martínez, nomás le dejé la tos a Don Chuy, dice Pedro Raúl. Sí, pero ya tengo medicina, de la misma. Jesús Ángel de León dice, felicidades por ese primer lugar y más por la dificultad de ser un torneo donde la presa estuvo cerrada 5 días antes del inicio. Era de los temas que estuvimos... Sí, que no practicas, entras... A mí me encantó, sí. Sí. De hecho, pues como siempre le he dicho yo a Chuyito... Nos va mejor en la práctica. Nos va mejor en la práctica. Rafael Perales, muchas felicidades. Irán Gonzalo García Martínez, vamos al torneo de Agualeguas. ¿Cuándo es? ¿Tiene agua? Ángel de León, y a ver si ya tiene agua. La cosa que fuimos estaba muy baja. La última vez que fuimos. Dice Jesús Ángel de León que se le hizo agua a la boca. Pues cómo no, compadre, aquí con el viejón, Don Birmato. Le dio un bajón aquí a la carne seca y los camarones y todo. Pedro Raúl García Martínez, ahí se encarga uno de esos, Don Chuy. Para todos, ya veo como que se me quitaba. Humberto Barrios Mendoza, ya antojaron unos Don Birmatos. Así es, pues ya saben dónde conseguirlos. Samuel Lozano Santillana, bueno, ahí tenemos respuestas de la raza que estuvo comentando del peso. Y Gerardo Ibarra, un abrazo, gracias. Lalo Frías, Hugo Montemayor, Francisco Trujillo, Eli Contreras, Francisco Trujillo, Guillermo Abud, excelente el kit para los viveros. Gracias, Guillermo. Israel Segovia, José Juan Rodríguez, Regio Pesca, Irán Gonzalo Garza Martínez, hola Romo. Bueno, pues entre todos, Gecko Lures también está aquí con nosotros. De hecho, para comentarles, el próximo programa vamos a ver mucho, mucho tema de Gecko Lures. Entonces, ahí para que estén al pendiente. Para que vean cuál fue el señuelo matón. Señuelo matón. Meche Martínez, saludos. Meche Jorge Leal, Rogelio Baldazo, saludos y felicidades por el torneo. Javier Colmenares, gracias, saludos. Muy bien, compadrito. Pues nos vamos rápidamente con Centro Náutico. Así es, compadre, invitar a toda la raza que nos está viendo en este momento a que contacten a Centro Náutico si quieren comprar una embarcación, si quieren vender una embarcación, si tienen vista alguna en Estados Unidos. Centro Náutico los apoya para ir por ella, importarla, etcétera, etcétera, llevárselas hasta la ciudad donde estén ubicados ustedes. Igualmente, si están en Europa, la raza de Europa también hacen envíos directamente hasta allá. Ya sabemos que allá pues obviamente no tienen fabricantes, pero no hay tantos fabricantes ni tantas marcas allá en España o en Europa, más bien dicho. Entonces pueden adquirir sus embarcaciones directamente aquí en América y se las enviamos hasta allá. Perfecto. Centronáutico.mx en Facebook. Muy bien. Muy bien, señores. ¿Qué otro tema teníamos ahí pendientes, Chuy? ¿Qué más tenemos? Que viene el torneo de... Y este fin de semana nos vamos a... Bueno, acá mi compadre se va a guiar. Yo me voy con Dani. Ustedes van al Campeonato Nacional de Pesca de Macabil y Tenguayaca. Son dos especies que habitan en el Cañón de Sumidero, en la zona de Tabasco, Chiapas. Así es, en Chiapas. El Macabil es un pariente de la sardina plateada que tenemos aquí en las aguas de aquí del norte. Ajá. No sé cómo se llama, Antrax mexicanos, algo así, el nombre científico. Pero en grandote. Tiene unos dientotes que te hace garras el señor, te deja todo rayado. Sí, me comentaron algo que teníamos que reforzar las tercias. Nada también. Más. Y la tenguayaca es una mojarra bastante parecida, es un cíclido. Ajá. Pero la característica de que el hocico se le hace así como corneta, así muy raro, muy largo. Okay. También curada. Dicen que son los más ricos que andan por ahí nadando. Sí. Okay. Bueno, pues es la primera vez que un servidor le va a tocar convivir. Ahora sí que en este caso, a ver si nos toca pescar algo. Y bueno, pues ahí les vamos a prometer un reportaje especial que vamos a hacer para todos ustedes desde allá, para cambiarle un poquito
al tema de la lubina. Y al final de cuentas es cultura, es pesca, ¿no? Claro, es pesca, es pesca. Les iba a comentar una cosa, parte de la federación. ¿Quiénes van a un campeonato nacional? No cualquiera se puede inscribir, así porque sí. Ok. Cada estado, bueno, casi todos los estados tienen una asociación estatal de pesca, que es parte, o sea, que está apoyada por el INDE de cada estado, por CONADE también. Bien. Y esas asociaciones pertenecen, forman la Federación Nacional de Pesca. Bien. Entonces, cada asociación estatal hace de alguna manera un selectivo o dice quién puede ir a un campeonato nacional. En este caso, en Nuevo León, pues, los que quieran ir, ¿por qué? Pues no tenemos ningún selectivo, para aquí no hay Tenguayacas ni Macabila. Okay. Entonces, la gente se reporta con la acción del estado. Oye, yo quiero ir. Ah, bueno, pues, y cuesta muy barato realmente. Entonces, se van, vuelan a Tuxtla, creo, y van para ellos, y hay lanches todos. O sea, es una experiencia muy interesante. Bueno. También, la federación tiene 9 campeonatos nacionales ya. Sí. Está este de campeonato de... Luego viene el campeonato de pesca de playa con señuelo, que va a ser en Mazatlán. Ok. Con cañas largas, señuelos grandes, van a pescar pez gallo, robalos, jureles. Padrísimo. Tiene otro campeonato de pesca de playa con carnada, que va a ser en la pesca de Tamaulipas, pero se va a hacer acá en invierno. Buscando las curvinas del Golfo, que es diferente a las que tiene el Pacífico, son otra especie, le llaman igual. Campeonato Nacional de Pesca de Lobina, esos te mandan un mundial. Ajá. Al campeonato mundial, que el año que entra va a ser en Sudáfrica. Este campeonato de pesca lobina va a ser en Vicente Guerrero, en Nacional. Perdón. Sí, cierto, perdón, Nacional. Para ir el año que entra a Sudáfrica. Así es. Repite Sudáfrica. Sí, es que van a ser los Juegos Mundiales en Sudáfrica. O sea, todas las pescas de la Federación Internacional, cada 4 años, se hacen en un solo país. Entonces, los de truchas se van a las truchas, los del mar se van al mar, los de lobina se van a lobina, los de otra cosa a otro lugar, los cuerpos de agua. Campeonato Nacional de Lobina de Orilla, que este año va a ser en la Presa Falcón. El Campeonato de Kayaks, ya tenemos de kayak también. No sé cuál me falta. Campeonato de Robalo, allá va a ser en Palizada. En Palizada, Campeche. Y ya no me acuerdo cuáles son más. Oye, por muchos torneos. Aparte de los campeonatos panamericanos también. Entonces, los que no se van a un mundial, como son la pesca de Big Game también, o sea, pesca de altura, o sea, marlin, vela, túnez, todo eso, lo hacen en Acapulco. Esos tienen mundial. Bien. Otros tienen, los que no tienen mundial, se van a un campeonato internacional a Guatemala, a pescar robalos. Muy bien. Entonces, los ganadores siempre tienen un premio de ir a algún lugar a pescar fuera del país. Excelente. Bueno. Pues bueno, pues tenemos, como se darán cuenta, mucha actividad. Y bueno, pues vamos a tratar de llevarles a todos ustedes imágenes de lo que vamos a vivir durante los torneos. Algunos vamos a poder asistir, otros a lo mejor quizá nos manden algo de información material, y con mucho gusto aquí se los vamos a transmitir, a compartir. Compadre, ¿me pasas ahí? A ver, ¿qué fue? Este fue el pequeño premio que nos dieron. Aquí al señor, porque la verdad le debemos mucho a este viejón que está aquí conmigo. Esto es tuyo, Chuy. No, hombre. No caben en la casa. Es parte, o sea, simbólicamente lo que te quiero decir que el aprendizaje, obviamente en este caso, pues tú fuiste nuestro maestro, tanto para Chuy y para un servidor, y llevarnos un premio de esta calidad, pues la verdad no es algo que se gana solo. ¿Es tu primer campeonato, verdad? Pues digamos, tuyo. Ha sido, el año pasado ganamos torneo, pero quedamos en segundos, ¿verdad? Puro segundo lugar. ¿Nunca habías ganado un torneo? No, nunca había ganado. Entonces el primero de tu cuenta. Y bueno, pues agradecerte por todos los tips y todos los comentarios, aquí te lo hago. Los jalones de oreja y los regaños bien recibidos. Y pues la verdad, pues seguimos aprendiendo. Son constructivos. Todo es constructivo y es para sumar. Y bueno, pues nosotros el compromiso es compartirle a toda la gente que ha estado con nosotros siguiéndonos en el programa. Muchísimas gracias. Tenemos oportunidad también, les damos algún tip que les pueda servir para pescar más. Muy bien. Nunca se termina de aprender en la pesca. Así es. Igualmente, Michuy Morales, muchas gracias por la paciencia. Porque sé que a veces es difícil. El señor Donatorón. Así es. Muy bien, señor. El primero de, esperamos que sea muchos. Así es. Y pues seguir echando ganas. Vamos a seguir echando ganas. Arrancando el año. Empezamos así bien. Así es. Vamos a echarle ganas. Muy bien, señores. No sé si quieren agregar algo más. No, bueno.
Vemos la semana que entra para ver el desenlace fatal del torneo. ¿Cómo, así es. ¿Cómo estuvo el segundo día de pesca? El día domingo de cierre. El día domingo va a estar muy interesante. Ahí lo van a... Va a detalle, lo van a vivir. Entonces espero que este programa también haya sido de su agrado. No se lo pierdan, próximo miércoles. El sábado a Javi y a mí tuvimos mala suerte. Nos fueron tres lobinas muy buenas. Unos reventones y otra que pues, brincó hoy. Y quedamos en 19, en lugar 19 el sábado. Ajá. Sí. Entonces, vamos al siguiente programa a ver cómo nos fue el domingo. Así es, estén pendientes. Pues muchas gracias a nombre de toda la producción, del viejón, que está aquí con nosotros, acompañándonos con estas deliciosas bebidas. Pues nos vamos a quedar un ratito más. Señores, nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos.